Ok, ahí estamos grabando de nuevo. Bien, como le comentaba, teníamos el tema del ejecutable, que ahí fue creo que quedamos, que yo le decía que teníamos el programa, teníamos el lenguaje en el cual íbamos a realizar ese programa. Yo iba a escribir, iba a utilizar ese lenguaje en un compilador o en un intérprete. Y luego se iba a generar un ejecutable. Entonces ahí, ese ejecutable, que como le comentaba, cuando yo fuera a poner una tarea en grupo, yo siempre lo voy a poner la nota. Es fácil tú saber a qué grupo tú perteneces. Es fácil. ¿Por qué? Porque si tú dices yo soy el grupo J, bueno, como te estaban haciendo por ahí, lo pueden formar para hacer algunas tareas, no todas, yo las pongo en grupo. ¿Para qué? Con la idea de que el que está un poquito más atrasado pueda otro, bueno, si yo pongo tres personas, por lo menos yo entiendo que uno de los tres tiene que estar un poquito más adelantado y lo puede ayudar. Cuando son programas así, entre los tres, para que analicen el sistema o analicen el problema que yo le puse a realizar. ¿Por qué? En el mundo real se trabaja en equipos. O sea, la gente, el informático está equivocado. El informático entiende que debe trabajar solo y que su programa lo tiene que hacer solo. Pero en la vida real se trabaja en equipo. Es decir, ok, usted hace una parte, el otro hace una parte, así sucesivamente, pero se trabaja en equipos. Porque para yo desarrollar un software, si yo me pongo a desarrollarlo solo, duraría muchísimo tiempo realizándolo. O sea, por eso se forman equipos de trabajo. Bien. Miren, acá, hablando de de lo que viene siendo la estructura del lenguaje C, que dice, un programa en C consta de uno o más módulos. Cada módulo puede contener directivas del compilador para incluir, la palabra clave, include, según lo que usted va a estar utilizando, para incluir y definir constantes y macro. Es decir, usted va a tener directivas que usted la va a... Cuando usted vaya a declarar o agregar una directiva, usted va a utilizar esa palabra, include. Y cuando usted vaya a definir constantes y macro, entonces usted va a tener esta que se llama define. ¿Qué más yo voy a contener en ese compilador? Sencillo. En ese compilador, aparte de eso, usted va a tener una parte donde usted va a decir, ok. Acá, aparte de eso, ¿qué más yo puedo tener? Declaraciones de variables. Lo que dieron lógica computacional, no sé si la dieron conmigo, quizá algunos sí, donde yo siempre le hablaba del tema de las variables, que yo, lo primero que yo debía hacer era analizar lo que yo necesitaba. Lo que dieron lógica computacional conmigo, yo siempre le hablaba que primero yo tengo que hacer, antes yo tirar la primera línea de código. O sea, yo no puedo querer intentar programar. Antes de yo tirar la primera línea de código, lo primero que yo debo de hacer es un análisis del problema para yo tratar de interpretar qué es lo que se quiere. ¿Qué es lo que me están pidiendo? De lo que me están pidiendo, ¿qué yo entiendo? ¿Qué yo puedo hacer? Y lo que yo no sepa hacer, voy a investigarlo para yo interpretar exactamente qué es lo que la persona me está diciendo a mí que haga. Entonces, luego viene el tema del prototipo de funciones. Declaro variables. Si voy a hacer alguna función, que luego habrá una semana nada más que hablaremos de las funciones, si yo necesito una función dentro de un programa, también entonces hago el prototipo de esas funciones. Pueden ser una o varias, como dice ahí. Luego, ¿qué más va a tener la estructura de un lenguaje? Va a tener comentarios. Es decir, ese código que yo voy realizando, o si hago una función dentro de mi sistema, vamos a suponer que usted va a hacer una función para multiplicar los números. Yo digo, ok, hago un comentario y yo digo, esta función es para multiplicar los números. O en esta parte del programa, con esta operación, yo quiero calcular los sueldos. Usted va comentando el programa. Y dice, y fíjense acá, algo particular, cada función puede contener lo mismo prácticamente que yo tenía aquí.
Directivas, declaraciones, uno más bloques y comentarios. Es decir, yo tengo la estructura general de un programa en C que me dice que yo voy a tener variables, que voy a tener directivas, que voy a tener macros, que voy a tener funciones y que voy a tener comentarios. Pero ¿qué pasa con esas funciones? Pueden contener también lo mismo. La estructura general, porque son pequeños programas dentro del mismo programa, que luego hablaremos de eso. Cada bloque puede contener directiva del precompilador, declaraciones, unas o más sentencias. Ahora, aquí viene una de las partes más importantes para yo tomar en cuenta el momento de yo programar. Dice, cada sentencia, déjame ver si yo lo puedo subir acá. Y así vamos viendo. Vamos a cerrarlo acá y vamos a abrirlo acá. Por ejemplo, cuando a mí me dijeron directivas, te decían a ti, ok, yo necesito que tú pongas la palabra, por ejemplo, include, como dijimos, que íbamos a poner. Ah, pues esas directivas que luego, usted no se puede quedar nada más con lo que yo le digo aquí, usted va a investigar luego cuáles directivas yo puedo utilizar acá. O sea, esas directivas también, qué es lo que me dicen una directiva de C? O sea, o en cualquier programa, que prácticamente viene siendo una librería. Esa directiva va a permitir a mí utilizar otras funciones del programa, dentro de ese programa. ¿Por qué? Porque cuando usted me agrega directiva acá, usted no me puede agregar directiva por agregarla. Usted tiene que agregar la que usted va a necesitar, porque todo eso se va a cargar en memoria. Y luego en una clase hablaremos de la importancia de yo crear programas en la actualidad que me aprovechen los recursos al máximo. O sea, una de las directivas que usted siempre va a utilizar por el tema de salida y entrada del programa es las IOSTREM. Entonces yo estoy diciendo que yo tengo una directiva. Bueno, y también podemos, para que se comience a tomar el formato, yo le pudiese dar a salvar y para comenzar a tomar el formato. Entonces, creo que alguien levantó la mano. A ver, Emanuel, te voy a decir algo. Ah, sí, sobre la directiva. Eso es, profe, como si fueran un código que ya está programado en el sistema y uno lo jala a su código de programación Exactamente. para poder utilizarlo. Para poder utilizarlo. Mejor de ahí se daña. Exactamente. Es así. Porque ya te va a permitir a ti hacer más cosas en el programa. Ajá. Y eso de la directiva tiene que ver con las librerías. Sí. Sí. Es muy parecido, prácticamente son librerías. O sea, yo voy a tener prácticamente código ahí que yo lo estoy, prácticamente le estoy diciendo, mira, yo tengo un programa que tengo funciones aquí dentro. O sea, ya yo incluirlo, yo la puedo invocar y eso evita que yo tenga que comenzar a escribir más código. Yo voy a reutilizar esos códigos que ya están hechos, porque son funciones como muy repetitivas. Y luego, bueno, también veremos cómo crear nuestras propias librerías. Entonces, acá, como le decía, de la parte importante. Ah, bueno, también fíjense que casi todos los ejemplos que ustedes tengan en C, ustedes siempre van a ver que van a decir esto. Va a tener esto. Using namespace std. Eso prácticamente es para permitirme a mí, pero ahorita lo voy a explicar también. Yo no, eso me va a permitir a mí, yo no tener que, cada vez que yo quiera hacer un espacio, no tener que usar esto. Si yo no integro eso ahí, si yo no le pongo ese parámetro ahí, si yo no pongo esa sentencia, porque es una sentencia, porque termina en punto y coma. Si yo no pongo esa sentencia ahí, cada vez que yo quiera utilizar un cout o un cin, que luego vamos a hablar de eso también, que es para darle entrada y salida a tu programa, cada vez que yo quiero utilizar el espacio, voy a tener que utilizar esa letra con esos dos puntos. Y obviamente va a ser tedioso para mí yo tener que estar programando y cada vez que yo quiero utilizarlo, tener que escribir esto. Entonces ya al momento de yo utilizar esta sentencia, ya yo evito tener que utilizarlo. Bien. Entonces, algo importante con respecto a eso
viene siendo acá. Cada sentencia, por ejemplo, a mí a veces se me hace difícil cuando estoy programando en C++, porque en Python yo no necesito punto y coma. Por eso que cada lenguaje hay que conocer su sintaxis. Pero acá, cada sentencia debe terminar con punto y coma. Cada sentencia debe terminar con punto y coma. Por eso que yo le decía que esto era una sentencia. Fíjense cómo yo le puse punto y coma. Cada sentencia debe terminar con punto y coma. Otra parte importante de esto. Usted va a tener la función main, que es la principal, que es la que va a indicar que el programa va a iniciar. O sea, es donde inicia la ejecución. Por eso que usted ve que yo pongo el tipo de dato que quiero regresar, la palabra main, que es una función realmente, y ya aquí entonces voy a poner todos los bloques que yo necesite. Ya aquí adentro, ¿usted recuerda el diagrama de flujo? Para ponerlo en contexto, este es el inicio de mi diagrama de flujo. Ya, es el inicio de mi diagrama de flujo. ¿Usted recuerda el diagrama de flujo que yo lo ponía y yo podía utilizar la palabra inicio? Ese viene siendo el inicio de mi diagrama de flujo. Que incluso se recomienda, como usted está aprendiendo, que usted haga su diagrama de flujo. Y ese diagrama de flujo usted lo puede llevar a programación, porque cada símbolo de eso tiene una representación de código que usted lo puede sustituir por código. Igualito. Cuando yo no encuentro la lógica de un programa, yo primero comienzo a entender el programa o a entender el problema antes de comenzar a programar. Si usted viene primero a programar antes de entender el problema, yo le garantizo que a usted no le va a salir nada, porque usted va a estar totalmente perdido. Entonces, algo importante, usted va a tener dos funciones acá. Usted recuerda en el diagrama de flujo que usted tenía un símbolo. Aquí tengo el open board. Vamos a verlo aquí. Usted recuerda que usted tenía un símbolo, usted tenía inicio. Y usted tenía para darle entrada a los datos. Usted recuerda que usted tenía para leer los datos. Y también tenía entrada y salida, o podía también utilizar prácticamente este para imprimir, cuando era por impresora. Pero también usted utilizaba este símbolo para salir en un diagrama de flujo. Siempre uno por cultura tiene la famosa palabra hola mundo cuando va a iniciar el programa. Entonces, acá, ese símbolo, si yo quiero imprimir algo, usted lo va a sustituir por la palabra reservada cout. ¿Qué va a hacer cout por mí? Me va a permitir, esta es la forma correcta de escribirlo, me va a permitir a mí imprimir un texto por pantalla. Clase de programación, por ejemplo. Bueno, vamos a escribirlo así. ¿Qué pasa con esto? Yo le dije ahorita que después de cada sentencia, según lo que dice aquí, cada sentencia debe estar terminada por punto y coma. Miren la otra parte interesante. Cada bloque de sentencia se cierra entre llaves. Fíjense acá, tengo esta, porque aquí yo voy a poner un bloque de sentencias. La estoy cerrando en llaves. Y luego, como es una función, que bueno, cuando llegue a la casa de la función, ustedes van a entender el por qué. Ya yo pongo el return 0, pues si no va a regresar nada. Ya son como la estructura del programa. Yo siempre voy a tener ese return al final. Para no confundirlo, cuando lleguemos a la clase de funciones, vamos a debatir todo eso. Pero bien, luego yo puedo hacer una depuración de este programa, compilarlo. Aquí él me dice si yo tengo algún error. Como no tengo error, él compiló. Por ejemplo, vamos a quitar ese punto y coma. Fíjense ahí. Miren dónde me marcó la línea. La línea 8, ¿verdad? El error. Señores, anteriormente uno no tenía esta ventaja. Uno tenía que programar y era buscar línea por línea. A veces tú durabas, yo no sé cuántas horas, detectando que tú tienes un error de un punto y coma. Pero ya, cada vez más, los compiladores son más inteligentes y te ayudan muchísimo. Ahora bien,
Por eso también yo le hablo del idioma inglés, que es muy importante. Porque, ¿qué te dice? ¿Qué le esperaba? Miren el error aquí en la línea 8, lo que te está diciendo. ¿Qué le esperaba un punto y coma antes del return? Y es cierto. ¿Por qué? Porque a mí me faltó un punto y coma aquí. Pues está claro eso, profe, le ayuda mucho a uno ahí. Claro que sí. Ahora sí que O hay que sea, saber este marcó inglés la porque línea 8, di que el no sabe error. inglés. Sí. Es muy parecido a un problema que Exactamente. tuvo un videojuego no hace mucho, que por una sola letra, una letra que le que habían escrito mal, el juego se convirtió en la M más grande del mundo. No, es así. Por eso que hay un tema de gestión de calidad, pero ya eso es un tema de ingeniería de software, que ahí lo hago yo mucho, con el tema de tú programar y mantener una calidad durante el desarrollo. Entonces, por eso que ustedes ven que él te va indicando lo que tú vas necesitando. Él te lo va indicando. Entonces, si usted se fija, aquí cada bloque de sentencia se encierra en llaves. Piensen ahí, la función denominada main, que fue la que usted vio que yo puse ahora mismo, es la primera que se ejecuta. Esa es la que indica que va a iniciar el programa. Y luego viene el tema. Los comentarios pueden aparecer en cualquier lugar del código y se insertan de esta manera. Slash asterisco y asterisco slash. O slash slash. Ah, ¿cuál es la diferencia? Ejemplo, si yo quiero poner un comentario aquí, según lo que te dice aquí es slash asterisco, ¿verdad? Slash asterisco. Esto es un comentario. Sigue aquí. Y luego asteriscos slash, ¿verdad? Fíjate que yo puedo hacer un comentario con varias líneas. Esa es la parte que yo le decía donde usted va a comentar su código. ¿Qué pasa con el slash slash? Yo solamente puedo comentar una línea. Si es una línea solamente que yo quiero comentar, fíjense que yo puedo hacer cualquier línea de código, comentarla en un comentario. Automáticamente eso que está ahí no se ejecuta. Si yo le puse dos slash slash, él no lo va a tomar en cuenta para la ejecución porque es un comentario. O sea, no es parte de la compilación. O sea, yo tengo esas opciones. Y pone slash slash una sola línea. Entonces, fíjense acá. Tengo las directivas que se describen aquí en el programa. Fíjense acá que tengo una función. Aquí yo hice el prototipo de esa función. La función principal que siempre va a ser main y luego tengo comentarios. Es decir, fíjense ahí que yo puedo decir clase de programación, yo puedo poner esto va a imprimir un mensaje. Ya. Y se va a ejecutar igual, no va a haber problema con eso. Ahora, creación de un programa para usted no fallar y que todo le vaya bien. Primer paso, analizar, análisis del problema. No vaya a programar ni a tirar código si usted no entiende lo que va a hacer. Es analizar, usar lápiz y papel. Luego viene la parte de creación del algoritmo. Ya yo comienzo a ver cómo va a ser las operaciones. Luego viene la parte de implementación del programa y luego la fase de prueba. A pasarle diferentes valores para ver si el resultado, si él funciona, me da el mismo resultado varias veces con el mismo valor y le pongo diferentes resultados para yo ver cómo se comporta mi programa. Ya viene la implantación y luego la exploración y mantenimiento. Ahora bien, un programa básico. Piensen acá. Include iString. Eso me va a permitir a mí utilizar cout. Sea, yo puedo utilizar esa función porque eso es una función. Porque él me lo está permitiendo. O sea, cuando yo digo cout, él sabe que tiene que buscar eso dentro de acá.
Luego utilizamos el estándar con using space std. Ah, bueno, y esto es para un salto de línea. Fíjense que para yo utilizarlo, vuelvo y pongo menor que, y luego pongo end. Eso es prácticamente para yo darle formato. Si yo tengo varias líneas y yo quiero darle un salto de línea para que no todo quede como uno encima del otro, bueno, utilizo end L. Eso es lo que voy a utilizar para un salto de línea. Ajá. Por ejemplo, el cout que usted pone ahí, que muestra la pantalla. Hay otro, ¿qué función es el que tiene? Que es CID, CID, que va a la mano con el cout. CIN es para ayudar a la entrada. ¿Cómo funciona eso? Igual. O sea, CIN, por ejemplo, que vamos a llegar ahí. Yo tengo cout, que prácticamente para yo imprimir. Y eso yo simplemente, si yo lo ejecuto, por ejemplo, fíjense también, para ya que estoy aquí, para explicar ahí. Esto, eso es lo que usted me va a mandar a mí. O sea, usted me va a guardar este archivo. Va a guardar, lo va a salvar, le va a poner el nombre del programa. Una vez que usted le pone el nombre del programa, usted viene aquí, en la misma window, está Snipping Tool. Si está muy grande, lo pone más pequeño. Usted le da control y a la bolita del mouse para que se ponga más pequeño, qué sé yo, lo busca por aquí, por view, para que el tema o por aquí, la lupita, para ponerlo más grande y más pequeño. Para que ese código, o usted hace varios screenshots, y usted viene aquí, y toma ese código, va y lo pega en un documento Word, luego lo convierte en PDF, esa parte de ahí. Y luego usted le va a ejecutar para ver si el programa funciona, ¿verdad? Y cuando usted lo ejecuta, fíjense qué es lo que dice ahí. Clase de programación. Fíjense. Él me imprimió lo que yo necesitaba. Él imprimió lo que yo necesitaba en ese momento. Entonces, esa pantalla también, que ese resultado final, usted le pone en su documento de Word. Resultado. Y a ese resultado, si usted viene otra vez con la herramienta Snipping Tool y viene y me le hace el screenshot del resultado. Ahora, usted me va a enviar los dos archivos, pero ¿por qué? Para yo primero ver su código y si tiene algún error, yo también poder ejecutarlo, si no lo veo bien. Pero usted tiene que poner eso que se vea bien. Voy a ser exigente con eso. Por eso lo quería decir aquí en la videoconferencia. Si usted no me lo manda así, que lo voy a poner también en la documentación de cómo usted tiene que enviarlo. Si usted no me envía así los ejercicios prácticos, yo le puedo poner un cero. Para que yo tenga un profe, nosotros podemos también copiar esos códigos y pegarlo. Si tú lo copias, se pone... Es que si tú lo copias, a menos que tú lo pongas los colores para que yo lo entienda, porque si tú lo copias, te va a copiar en negro. Ah, sí. Y tú vas a perder más tiempo poniéndome los colores, porque después para yo interpretar el código que tú dijiste, se me va a hacer más difícil yo leerlo. Entonces tiramos una carta. Un screenshot. Okay. Una captura de esa pantalla. Eso es lo que tienen que hacer, que se vea bien. Entonces, acá, siguiendo con el tema de utilizando los programas básicos en C, fíjense aquí el proceso de ejecución de un programa. Tú tienes el editor, tú creas el código, él lo preprocesa, va al .cpp, lo compila. Dalo aquí, luego viene al lanzador, al cargador, y luego el CPU lo procesa y hace la ejecución. Pero bien, la parte importante realmente de eso es esto. El proceso de depuración de un programa. ¿Qué es lo que le hace cuando yo le doy a ejecutar? Yo tengo el inicio. Yo estoy en el editor del programa, que estaba acá, en este editor. En ese editor voy a compilar el programa, que fue lo que yo hice cuando le di a este botón de acá. Ahora que dice compilar. Voy a compilarlo. Cuando yo lo doy a compilar, automáticamente, él va a buscar errores de sintaxis. Si encontró error de sintaxis, me devuelve para atrás, que fue cuando yo quité el punto y coma. Si ese no es el caso, él va a ver
comprobar si tengo errores en el compilador, que ya no son de sintaxis, si tengo otro error. Y si tampoco, si, y luego voy a confirmar si tengo errores en tiempo de ejecución. Si no tengo errores en tiempo de ejecución, entonces él me muestra la pantalla. Todo eso sucede antes de un programa ejecutarse. Otras funciones que son en C. Esto es lo mismo que si out y si, o sea, si yo fuera a programar en C, yo tengo que utilizar print en vez de see out. ¿Por qué yo pongo C++ en vez de C? Porque cuando trabajamos, incluso C es un poquito más complicado. ¿Por qué? Porque fíjese esto que está acá. Usted tiene que indicarle el tipo de datos que usted le va a salir o que va a entrar para poder imprimirlo. Aquí usted tiene que llevar más cosas pendientes. Y como en la actualidad prácticamente no lo hacemos de esa manera, C++ es que más se acerca a la realidad, se lo hacemos en C++, por esa razón. Pero fíjese, la función print imprime un mensaje por pantalla utilizando una cadena de formato que incluye las instrucciones para mezclar múltiples cadenas para mostrar por pantalla. Eso lo hace cout. Luego tenemos scanf. La función scanf permite leer varios tipos de datos de una sola vez, tales como enteros, números decimales o cadenas de caracteres. Eso es lo que hace cin. Se fíjense en la chulería de esto. Cout es para yo imprimir un dato. Cin es para yo leerlo. Cuando yo digo cin, que es entrada, como in, de entrada. Fíjense, aquí yo utilicé menor, menor. Aquí yo utilizaría mayor, mayor. Y yo le diría introducir un número. Vea bien. Le puse que introduzca un número. Le va a salir por pantalla y va a estar a la espera de la lo próximo que yo le haga al teclado. La próxima instrucción, él la va a leer. Entonces, al momento de yo leerla, él la va a almacenar en esa variable que yo declaré, o más bien que usted declaró en ese momento, para poder utilizarlo en su programa. Para poder utilizarlo en su programa. Una parte interesante de esto, que a veces tendemos a confundir, antes de yo entrar así, es que muchas veces no sabemos darle formato. Ejemplo, cuando yo me refiero a un formato, yo tengo 100. Tengo clase, voy a poner, vamos a poner, la suma es de un número. La suma de 2 más 5 es igual. Todo lo que esté aquí dentro, todo lo que está ahí adentro, es un texto. Es simplemente lo va a presentar por pantalla. Yo estoy diciendo, la suma de 2 más 5 es igual. Y yo vengo aquí, utilizo esto y pongo 2 más 5. Ahí yo estoy haciendo la operación. Ojo con esto. Yo quiero imprimir por pantalla la suma de 2 más 5. Para que se vea bonito, yo le quiero dar un formato. Fíjense aquí lo que yo estoy haciendo. La suma de 2 más 5 es igual. Entonces aquí yo hago la operación. Él simplemente me va a presentar ese texto y aquí me va a realizar esa suma. Compilo, a ver si no tengo errores, ejecuto. Fíjense aquí como dice, la suma de 2 más 5 es igual a 7. Fíjate que el 7 te queda pegado del igual. Se ve ahí, ¿verdad? Fíjate que el 7 te queda pegado del igual. Entonces, usted puede venir aquí y seguir arreglando eso. Porque usted le da el formato que usted quiere. Fíjense ahora cómo la cadena queda más bonito. La suma de 2 más 5 es igual a 7. Yo le estoy dando un formato a ese texto. ¿Se entiende lo que quiero dejar dicho ahí, verdad? Sí. Sí. Perfecto. Luego,
tengo el tema, vamos a ponerlo aquí, de la variable. Mire, este es uno de los temas más importantes. Esto yo lo menciono mucho en la estructura de datos. Fíjense aquí que dice tipo de datos en C. Usted tiene un char, un entero, un flotante, un doble. Miren la importancia de esto, que aquí está la diferencia de los ingenieros y los que programan. De un tiracódigo y un ingeniero. ¿En qué? El que el ingeniero sabe que definir el tipo de dato correctamente es importantísimo. ¿Por qué razón? Por lo que ocupa memoria. Te estoy diciendo a ti que cuando tú declaras una variable en char y tú la ejecutas, lo que te ocupa memoria es un byte. Y cuando tú la declaras como un entero, te ocupa 2 bytes. Si es un flotante, te ocupa 4 bytes. Tú dirás, profe, pero es que si yo le pongo entero y le pongo flotante, además la operación y el resultado es el mismo. Sí. Pero el costo de esa operación a nivel computacional es más caro. O sea, tu programa funciona, pero no es eficiente. Es un tema que vamos a hablar mucho con ustedes en estructura de datos. Y es el rango de números que puede almacenar una variable prácticamente cuando yo declaro el tipo de datos. Ahora, ¿cómo yo declaro un dato? Aquí yo estoy diciendo que esa variable es flotante. ¿Qué significa eso? Véalo como una caja. Cuando yo declaro que la variable A va a ser flotante, le estoy indicando que ella puede almacenar un valor flotante, tipo float o real, como ustedes le llaman. Le estoy diciendo que esta variable entera va a ser el tipo entero. B y C va a ser el tipo entero. Te está diciendo también a ti aquí que yo puedo declarar variables en una sola línea. Si son del mismo tipo, yo la puedo poner en una misma línea. Pasamos a explicar. Aquí yo voy a indicar, tengo una variable que es flotante. Recuerde que después de cada instrucción, punto y coma. Pero también yo puedo decir, tengo el entero A, B, C. Como esas 3 variables me van a almacenar valores, cuando esas variables me van a almacenar valores y es del mismo tipo, yo la pongo en una sola línea. Ahora, ¿cómo yo sé la variable que voy a utilizar? Porque ya usted analizó el problema y ya usted sabe más o menos la variable que necesita, entonces usted la va declarando. Realizar la multiplicación de 2 números. O sea, pero para yo multiplicar 2 números, yo necesito 3 variables. La que me va a almacenar los 2 números y a donde yo lo voy a guardar. Ah, pues yo puedo tener una que se llama multiplicación y el otro la puedo poner número 1 y número 2. Y ya, tengo mis 3 variables. Esas son las 3 variables que yo voy a declarar. Ah, pero que la multiplicación, ¿de qué tipo de valores yo puedo tener? Ah, pero que me dijeron de multiplicación de número entero. Ah, pues perfecto, yo la voy a declarar como entero. Son de las cositas que usted tiene que ir analizando. Vamos a saltarnos eso, que no es tan... Porque ya este tema lo vamos a ir siguiendo hablando más adelante. Esta es la parte que me interesa. Cuando hablamos de variables, los datos que usa un programa se almacenan en memoria. Cuando usted almacena un dato y usted escucha la palabra variable, prácticamente es un espacio en memoria, es una dirección de memoria. Una variable es un espacio en memoria que te está indicando que está reservado por ese dato que tú insertaste ahí. Entonces, como dice ahí, con una variable es un nombre para una zona de memoria que almacena un valor de algún tipo determinado. La variable almacena un valor de algún tipo determinado. Eso es lo que me está indicando cuando yo hablo de variables. La forma de yo aclarar una variable. Tipo de la variable, y luego nombre de la variable, y luego punto y coma. Que eso fue lo que hicimos aquí. El tipo, A, es flotante. El nombre se va a llamar A. Y luego el punto y coma. Ya yo declaré mi variable. Declaraciones de variables y alcance. Yo puedo tener variables globales que yo puedo acceder a ella desde cualquier parte del programa. La que yo tengo dentro de una función se llaman variables locales. Es decir, que esas variables van a estar disponibles simplemente dentro de esa función.
yo puedo acceder a ella dentro de esa función. No se preocupen, cuando vemos temas de funciones, vamos a entender todavía más el término. Dice aquí también como bloque de código del programa. Es accesible dentro de ese bloque que yo la declaré. Por ejemplo, ejemplo de declaración de variables. Todas estas son correctas, ¿verdad? Tipo, nombre, punto y coma. Tipo, nombre, punto y coma. O sea, ¿qué cosa yo no puedo hacer para declarar una variable? Aquí me falta el punto y coma. Yo no puedo comenzar por un número. Y ahí yo estoy comenzando por un número. Al momento de declarar una variable, no puedo iniciar por nada numérico. No me lo va a permitir. Esta no puedo iniciar por signos alfanuméricos. Y tampoco puedo poner una variable con un espacio. Pero fíjense en esta, que yo utilizo un underscore. Que es una técnica. Yo puedo utilizar esa técnica. Por ejemplo, yo tengo una variable que se llama... Yo creo que es una variable que se llama estudiante de informática. Por estudiante de informática es demasiado grande. O sea, no, mira, va a ser un chart. Voy a poner S underscore informática. Eso es válido. S underscore informática. Eso es válido. O puedo utilizar, que actualmente se utiliza mucho, que lo llaman como prácticamente la ley de camello. Le dice, pongo la primera letra mayúscula, S, y cuando la otra palabra también inicia mayúscula. Y también es correcto. Pero la que la mayoría de personas utilizan prácticamente viene siendo esta. La que le mostré, hace un momento. Esta de acá. Bueno, en Python yo utilizo más esta. Pero la mayoría se acostumbra a utilizar esta. Porque se la hace más legible, más cómodo al momento de usted leer. Entonces también... Bueno, esto era si fuésemos a utilizar C++. O sea, C. Si fuéramos a utilizar C, usted tendría que aprenderse todo esto. Para poder imprimir y para poder leer datos. Pero como no lo vamos a utilizar, bueno, pero para tema de usted saber, obviamente, es importante. No estamos diciendo que no. O sea, para usted, obviamente, poder entender, es muy importante, obviamente, que yo pueda, por así decirlo, leer esa parte. Y miren, algo sencillo que yo puedo hacer para que ustedes vean. Yo puedo tener aquí una variable y le voy a poner cantidad. Tengo una variable tipo entero que se llama cantidad. Y voy a tener otra variable de tipo, vamos a poner fluid, que se llama precio. Y voy a tener otra float, que es muy importante, yo tomo eso en cuenta, el tipo de datos que usted me utiliza en una variable. Si tiene una variable float, que realmente no es necesario que fuera float, para ese problema, le resto punto. Entonces aquí float, que le voy a poner total. Ahí termino. Y aquí yo puedo venir y decir, total, mira con lo que todo lo que yo puedo hacer. Yo puedo poner, bueno, yo tengo cantidad. Le voy a decir que van a ser 10. Le estoy asignando el valor 10 a la variable cantidad. Precio va a ser igual a 28.50. Y total va a ser igual a cantidad por el precio. Fíjense bien. ¿Qué yo tengo aquí? Le dije, declaré mis variables. Luego yo vine y le asigné un valor a esa variable que se llama cantidad, que tomó el valor de 10. Luego le puse el precio y luego multipliqué a total. Dije, total va a ser igual a cantidad por precio. Lo mismo que usted hacía en lógica computacional cuando hacía una operación. Esto usted lo puede poner bien bonito. Aquí yo puedo poner el total
el total es, y yo vení y simplemente aquí poner total, pero yo todavía lo puedo poner más bonito, o sea, le puedo poner cantidad por precio, bla, 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 darle un formato a eso, como lo hicimos ahorita. Ahora, yo puse aquí, el total es, obviamente ya como cuando hay que agregar una variable nueva, pongo menor, menor que, menor, menor. Total. ¿Quién es total? Este valor de aquí. ¿Qué va a tener ese valor? La cantidad por el precio. Cuando ya yo lo voy a compilar, a ver si tengo algún error, me dice que sí, que me faltó qué. Declarar la variable. Declarar la variable A. Tengo entero A, que dije que era flotante. Dice, piensa aquí, la línea 5 me está diciendo a mí que yo estoy declarando la variable A, B y C. Y le estoy poniendo, por ejemplo, dice ahí, previous declaration as float A. Fíjense bien, que la declaré aquí como flotante y volví aquí y la puse como entero. La importancia de interpretar los errores. Ahí ya compiló. Y ahí, si yo no me leo eso y no lo interpreto lo que me está diciendo, el programa nunca va a funcionar. Yo, pero que yo lo tengo bien, que yo la declaré, que lo tengo bien. Pero fíjense ahí el inconveniente. Yo vengo ahora y lo ejecuto. Fíjense que me dice, el total es 285. Pero yo pudiese jugar con eso. Yo puedo decir, ah, mira, el total es, piensa en lo chulo de los formatos, que usted va a tener que jugar un poquito con eso. Yo puedo venir y decir aquí, ah, bueno, yo tengo el total, pero yo quiero que se me imprima como más, por así decirlo, más chévere. Y yo voy a decir, la cantidad, piensen, aquí, la cantidad, la estoy poniendo así, porque eso es una variable, no es un texto, es una variable. La cantidad, y le voy a poner por, voy a utilizar X para representar por, y voy a decir aquí, miren cómo lo estoy haciendo, por el precio, voy a poner este texto para darle formato, va a ser igual. Y para que esto no moleste, lo voy a poner como un comentario. Va a ser igual, miren ahí, al total. La cantidad por el precio va a ser igual. Fíjense que lo que es texto, yo también le pongo esto, pero lo pongo dentro de comillas, tal cual usted lo hace en lógica. Y cuando yo ejecuto, fíjense ahí. Aquí no me sale la palabra cantidad porque eso es una variable. Eso tiene un valor almacenado. Me pone 10 por 28.5 es igual a 285. Miren ahí. Para usted jugar con eso. Viene siendo de esa forma para yo poder declarar y usted poder jugar con cada uno de esos pasos. Entonces, el famoso sin, aquí yo lo declaré de manera directa, pero yo puedo decir, hacerlo más interesante. Yo puedo venir aquí y decirle, porque voy a leer por pantalla, dijiste la cantidad, mírenlo ahí. Ahora, ¿qué va? ¿Dónde yo quiero almacenar esa cantidad? Ah, pues yo quiero almacenar esa cantidad en cantidad. Yo digo see in, perdón, aquí es see out, porque yo voy a presentar por pantalla. See out. Dijiste la cantidad. Ahora, ¿dónde yo quiero almacenar esa cantidad? En la variable que yo tengo que se llama cantidad. Entonces, con see in, yo le estoy diciendo lo que yo dijiste por teclado, lo voy a almacenar ahí. Y luego vengo y hago un see out. Y le pongo
Dijiste el precio. Punto y coma. ¿Y qué yo voy a leer? La variable precio. Fíjense acá. Punto y coma. Compilo. Y ejecuto. Mira cómo dice ahí. Dijiste la cantidad. Le voy a poner. Quiero 10 unidades. Dijiste el precio. 28.5. Véalo ahí. Entonces, ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer? Es lo siguiente. También, un dato importante. Cuando yo sé que voy a almacenar un valor, es importante que yo le ponga que lo iguale a cero. Y aquí la operación tampoco yo la tenía. Ustedes recuerdan programación 1, que decía tú debes seguir la secuencia. Dice que total me dijo cero porque no, yo no tenía nada. Ahora, aquí, primero leo la cantidad, es lógica. Luego, digito el precio, hago la operación, y una vez que yo hago la operación, entonces le doy el formato para que imprima. Le doy el formato de la impresión. Leo, con cout, presento por pantalla. Cin, le asigno el valor a la variable. Vuelvo a hacer lo mismo. Y luego realizo la operación y luego imprimo. Ejecuto, compilo, no tengo errores. Quiero 10 a 28.5 y mírenlo ahí, 285. Ese sería prácticamente tu primer programa. Ese viene siendo tu primer programa en C++. Que no es una cosa del otro mundo. Lo que yo tengo que saber es, antes de yo comenzar a programar, vengo acá, analizo qué es lo que yo necesito, cuáles son las variables. Y luego ya yo sé cómo presentar un mensaje al usuario por pantalla. Si quería presentar, ponerle más bonito, le ponía dos puntos, le daba un espacio para que la cantidad no me saliera todo junto. Aquí yo podía darle un salto de línea. Yo voy a jugar con ese formato. Dígame, José. Yo tengo una pequeña confusión. O sea, siempre tenía esa pequeña confusión respecto a lo cuando te dijo, por ejemplo, ahorita, que si uno pone, por ejemplo, la variable, por ejemplo, dice int, que es la cantidad, que es una variable entera, ponga un float, que usted dijo que si uno pone una, como que tome más espacio, la que no, y usted le quita punto. Y en esa partecita ahí, yo, la confusión mía es, ¿cómo lo explico? ¿Cuál es la función real del mismo float? ¿Cómo es que la cantidad de esa variable? No, mira, aquí, tú lo que tienes que analizar es lo siguiente. Si yo te digo float, es que el precio es un valor flotante, porque algo puede costar 12.5, 4.3, 10 pesos con 59 centavos. O sea, como es un número real, yo le pongo float, porque es un flotante, se llama float en programación, ¿verdad? O sea, como precio es una variable flotante, yo la pongo así, ¿verdad? Ahora, como las unidades, yo te voy a comprar 10, 15, 20, 30, 5, 2, siempre va a almacenar un número entero, las unidades. Ahora, el total va a ser también un flotante, porque yo voy a multiplicar un valor flotante por un entero y me puede dar un número con decimal, el resultado. Es decir, por eso lo guardo float también. Yo debo saber, en base a mi problema, mi variable es entera o es flotante. Dígame, Manuel. No, yo le iba a responder, pero ya. Bueno, vamos a agregarle algo. Que la float viene siendo números decimales. Y también el double, la que dice doble. Exactamente, también. También son números decimales, pero lo que pasa es que ocupan más espacio en memoria, son para números más grandes. Más grandes. Por lo menos yo he programado en Java, Char,
le voy a hacer esa pregunta, que en Java existe una variable de tipo string, que es para caracteres. Aquí que también. Yo no la veo. Tú lo que tienes que importar la librería, y aquí también tú la puedes utilizar sin problema. Ah, ok, porque solamente vi char, y char es para una sola, para un solo carácter. No, también aquí tú utilizas el string. Cuando tú importas la librería, luego veremos eso, tú puedes utilizar el string también. Aquí no, tú la puedes utilizar. No, gracias. Está bien. Mire, mi gente, por hoy, vamos a dejarlo hasta acá. Esto se trata, yo este video yo lo subí a YouTube otra vez, si usted quiere, usted va a la clase, lo ve de nuevo, lo repasa, analiza esto, comienza a escribir este mismo programa, comienza a cambiar la forma de impresión para que usted juegue con eso. Esto es práctica. Trate de hacerlo usted. Vaya a YouTube, vea videos también que tengan que ver con programación, pero concéntrese en esto. Declaraciones de variables, cómo yo la leo y cómo yo la imprimo. Ya tuvimos que hicimos una secuencia, buscamos la lógica a esto. O sea, es una secuencia de pasos. Recuerdo que un algoritmo es una secuencia de pasos. Porque a veces había estudiantes que me hacían este programa, por ejemplo, pero me ponían el total aquí arriba. Y usted tiene que hacerse la pregunta, ¿cómo yo voy a poner el total allá arriba si ni siquiera yo sé quién es cantidad y quién es precio? O sea, yo tengo que llevar ese control de esa lógica, de esa secuencia de mi programa. Dígame, Martín. Yo cogí lógica computacional, ¿no, verdad? Ajá. Entonces, en ese punto, en lógica computacional, lo cogí yo en pasting. Entonces, era en español y aquí está en inglés, entonces, para estudiar. Exactamente, exactamente, acá prácticamente viene todo, por el lenguaje de programación, todo prácticamente se va en inglés. Por eso yo le dije que el informático tiene que saber inglés, sí o sí. No alternativa. Dígame, Giovanni. ¿Tiene la palabra, Giovanni? Si me escucha. Ahora sí. Okay. Como te estuve explicando, internet viene siendo como el inicio ya de, por ejemplo, como idea de refugio, que es un exactamente. Inicio. Entonces, eso. Donde usted declaró las variables de cantidad, precio, total, yo veo que está antes de email. ¿Se puede hacer antes o dentro de email? Sí, no hay problema. Se puede hacer antes o se puede hacer dentro. Lo que pasa es que uno lo hace aquí por un tema de organización, como de estructura del programa, para llevar una estructura. De que cuando tú tienes un problema con una variable, tú dices, ah, bueno, déjame buscarla aquí. Pues sí, me equivoqué. Eso es como para llevar ese tema como por bloques. Ah, ok. Pero entonces sí. No hay ningún problema con hacerla antes o después. Exactamente. No hay ningún problema ahí. Bien. Miren, mi gente, entonces nos estaríamos viendo la próxima semana con Dios mediante. Recuerden que son 6 encuentros. Esos 6 encuentros yo trato de aprovecharlo al máximo. A veces usted mezcla los temas y venimos a corregir dudas. Siempre aquí, si usted me envía una tarea de los ejercicios que yo pongo, si usted me envía una tarea, yo entiendo que... Hey, sí. O sea, si usted me manda una tarea... Yo puedo seleccionarla a usted para que usted venga y la presente. El que me envió se arriesga a eso. A que yo lo llame y usted presente su tarea porque se supone que usted la envió. Y eso es participación. Así que yo tomo la participación en clase. Bien. Así que nos vemos la próxima semana con Dios mediante. Así que se me cuidan. Que pasen buena noche.